Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y a partir de ese momento comienza Expediente Final. En el día de hoy vamos a llevar la cronología de la muerte de un personaje muy querido por Colombia. Precioso este personaje. Estamos hablando del cantautor cartagenero Eliseo Herrera, uno de los principales integrantes de los Corraleros de Majagual. Estos señores hicieron historia con su música en el país. Es autor de más de 100 temas, entre los que sobresalen. Escuchen esta lista: La Yerbita, La Manzana, El Vampiro, La Mafafa y La Adivinanza, por nombrar solo algunas. Él fue como mi tutor. De los Corraleros, para música comercial bailable, puso una impronta inolvidable. Yo creo que era el hombre que colocó más éxito bailable en Colombia. El dolor de la muerte de su esposa, Ana Isabel Corpas, fue el detonante para una serie de dolorosas enfermedades que llegaron a su vida. Miren esto, él sufrió de los riñones, perdió la visión y finalmente fue su corazón el que dijo, hasta aquí. Una cosa que nunca se le olvidó a él fueron sus canciones. Cada día se nos van esas grandes historias o grandes maestros. Este personaje es espectacular, muy coqueto y enamorador. Tuvo 12 hijos repartidos en dos hogares distintos. A eso se le suman 25 nietos y 15 bisnietos. Era un ídolo en Colombia y Venezuela. Los Corraleros de Majagual siempre han sido la sensación. Y Eliseo Herrera fue el alma de los Corraleros, siempre. Perfecto, era elegante, era muy bonito, muy alegre. Solo él hacía las cosas, esas melodías, esos trabalenguas, solamente él los hacía y los podía interpretar. Importantes artistas como Wilfrido Vargas ha interpretado varias de sus canciones. Su aporte a la música fue muy grande. Eliseo Herrera dejó un gran legado para las figuras de las nuevas generaciones. Personajes como él definitivamente no vuelven a nacer. Que fue importante en cuanto a la música picaresca de Colombia, ¿no? La verdad que Eliseo fue definitivamente un genio de la música caribeña. En esa época, los años 60, se grababa mucha música. Grabábamos hasta 4 LPs al año de 12 canciones cada uno. Los Corraleros de Majagual es una agrupación que se volvió inmortal para el corazón de los colombianos. Era una camaradería, porque se querían mucho, la verdad, los Eliseo, Calixto, eso eran como unos hermanos, eran como unos hermanos. Ese grupo, eso, únicos. Deja de ser ese grupo tradicional sabanero de Corraleja, de las Corralejas en Bolívar y en Sucre y en Córdoba en ese entonces, sino que ya empieza a transgredir fronteras. Indiscutiblemente fue la agrupación que se perfiló como la gran premiada. Mi primer trabajo musical lo hice con los Corraleros de Majagual tocando el timbal. Admirador de esa gran orquesta que es símbolo de la alegría costeña. Salió el primer álbum y pegó tanto que seguimos grabando y grabando y grabando. En esa época salía música muy buena. Nos tocó una suerte de salir en los años 60. Incluso quienes saben de música aseguran que sus integrantes en su época de oro fueron considerados la Fania All Star de la música sabanera tradicional colombiana. Tenía una nómina estelar: Alfredo Gutiérrez, César Castro, Calixto Ochoa, Julio Erazo y Eliseo Herrera, el famoso rey del trabalenguas, por nombrar solo algunos. Música rural, campesina, que ya combinada con el acordeón y otros instrumentos de viento, se va de una manera orquestada. Sí, en el año 1959, a don Antonio Fuentes, el propietario de Discos Fuentes, se le ocurrió como productor traer a líderes
de los departamentos de la costa norte colombiana. Financieramente él era un genio. Entonces consiguió un grupo de músicos que acompañaran a los cantantes, que además de ser intérpretes, también eran compositores. Rompe los esquemas porque traen a colación y agrupan a personalidades que ya también estaban haciendo sus pinitos y que cada uno por separado era una genialidad. Éramos unos músicos empíricos con una retentiva única. Yo no sé si a mí se me puede tratar de fenómeno, pero todos esos compañeros, Eliseo Herrera, Calixto Ochoa, Rosendo Martínez en el Bombardino, nosotros nunca ensayábamos, llegamos al estudio y a veces componíamos las canciones en el mismo estudio. Para mí, Eliseo Herrera fue el gran boom de los corraleros. Eliseo le puso una impronta muy particular con su trabalengua. El hombre que jalonaba a los corraleros fue Eliseo. Porque imagínense, Eliseo graba ahí, tingo, tingo, y que tingo el tacón, tingo. Cuando Berta va caminando, graba a Cristina, le dicen culebra, cascabel. En cada long play de los corraleros, Eliseo colocaba dos éxitos, el único. Eliseo era el encargado de esa parte jocosa, de esa parte, como que el impacto de la gente. O sea, decía un trabalengua, por eso le decían el rey del trabalengua. Definitivamente Eliseo le dio esa impronta. El trabalengua fue, acuérdate de los tres tigres, con este puñal de acero me descorazonaré, con este puñal de acero me descorazonaré, con este puñal de acero me descorazonaré, me descorazonaré, me descorazonaré. Entonces, en ese era la velocidad, esa era la energía, la sinergia que le metía Eliseo. Y con ese grupo musical que tenía, que eran unos señores maestros. Desde muy joven dejó ver su talento para la música. A los 16 años es descubierto en el puerto de Cartagena, donde trabajaba, por el prestigioso periodista barranquillero Marco Tebarros, quien era nieto del creador de Joselito Carnaval, el famoso personaje del Carnaval de la Arenosa. El jefe de él, de Marco T, lo necesitaba hablar con Eliseo Herrera. Lo llevaron a la bodega, a la oficina lo llevaron. Llegó mi papá, y entonces Marco T, aquí le presento a Eliseo Herrera. Todavía él toca guitarra y hace sus discos. Mi papá toda la vida empezó a cantar y a grabar, mejor dicho, con la Sonora. Y después se encontró con Arturo Gutiérrez, Calixto Ochoa, Lisandro Mesa, y ahí fue donde empezaron a cantar con Disco Fuente. Él era un personaje que allá le tocaba cargar, descargar los buques, trabajar fuertemente, pero tenían una orquesta que se llamaba la Orquesta del Terminal. De allí salió la idea, alguien le dijo a don Antonio, hay un personaje que canta muy bien, compone muy bien, y ese es Eliseo Herrera, y de esa manera pues vino a las filas de Disco Fuentes. Corría en los años 60, para ese entonces Aníbal Velázquez era la sensación del momento y Discos Fuentes, para hacerle contrapeso a su éxito, convoca a los jóvenes más talentosos de la región Caribe. Eliseo debuta con los corraleros como artista. Y Tío Fuentes lo reunió en una sala y le dijo, este señor que le colocó un disco de Aníbal Velázquez, este señor nos tiene fregado en la costa. Hace un año que Disco Fuentes no impacta a ustedes en Barranquilla, porque este señor en Discos Tropical nos tiene fregado. Hay una contrapropuesta al caso de Aníbal Velázquez y aparecen los corraleros, que ya empieza a rodar y empiezan a aparecer en las casetas. Yo los conocí en las casetas, aquí en Valledupar, a los corraleros de Mahahual.
en el año 60, que es cuando nace. Bueno, hablar de Eliseo Herrera, pues era un personaje. Personajes. Espontáneo en tarima. Su forma de actuar, de cantar, su alegría irradiaba. Tenía un carisma, excepcional en tarima. Eliseo Herrera era el cantante estrella, porque con su amplia sonrisa mostraba las cordales. Y tenía una alegría permanente con sus maracas, movimiento muy activo. Fonseca fue el primer pueblo que se atrevió a llevar a los corraleros de Majagual como municipio pequeño. Llegaron primero a Fonseca que aquí a Valledupar. Los dos éxitos más importantes fueron La Mafafa y La Adivinanza. Mi papá se fue para Medellín, se lo llevaron por un mes para Medellín. Allá donde él se lleva sus composiciones, porque ya las composiciones estaban listas. O sea, que me adivina, todo eso ya estaba listo. Lo vi escribiendo en muchas ocasiones. Mi papá, como decía mi tío, tenía letra de doctor, era una letra muy difícil de entender. El único que entendía esa letra era él mismo. Un recorrido muy extraño que ese libro quedó, la verdad no tengo idea, yo creo que mi tío lo tiene guardado. Con canciones inéditas, canciones que él no llegó a grabar. A él se le hacía muy fácil hablar en trabalengua, decir las cosas así, las cosas de esa manera, invertidas, y hacerlo a la perfección. Yo me acuerdo que cuando empezaron esos trabalenguas, eso se hizo muy popular. Y empezó la población, la gente, el que escuchaba la música, a tratar de irse detrás del trabalengua. Entonces, eso permitió que la canción se hiciera popular. Fíjate que las canciones que él creó, pues son cosas cotidianas donde él habla de la adivinanza, de la manzana, de la hierbita, cosas del común, pero que con su genialidad les daba pues una jocosidad impresionante. Él rompió con una serie de parámetros que tenía la música. Y fíjate, tuve los melódicos y ladillos. Al que más le grabaron de los corraleros fue Eliseo. Tamarindo, tamarindo para las mujeres que están tanto, tú eres muy lindo. Tamarindo, si mi mujer me pide uno. Los corraleros de Majagual se tomaron a Colombia y desde que tocaron la fama, su música no la pudo detener nadie. Incluso eran solicitados en Venezuela, Ecuador, Estados Unidos, México y muchos más países. Cuando yo llegué a Nueva York en el año 1968 con los corraleros de Majagual, nos recibió Mirta Silva, que tenía un show allí en Nueva York en el canal 47. Y nosotros entramos allí, pues imaginen ustedes, todos corronchitos, entramos a ese programa y ella nos recibió. ¡Llegaron los de la yerbita! Y en ese momento estaba la marihuana colombiana, la yerba estaba de mucha fama. Nosotros nos sentimos todos tocados, pero cuando empezamos a tocar, sonreímos porque era la canción que nos sentaba contigo en la yerbita, en la yerbita, en la yerbita. Algunos cantaban, otros interpretaban muy bien el acordeón, hacían algunos las dos cosas al tiempo, otros hacían sus composiciones. Entonces era un taller de alegría y de música tropical y rompe con todos los esquemas porque ponen a bailar a las grandes ciudades. Y era el hombre que más gustaba de los corraleros con su maraca y su forma de cantar. Era una persona muy sencilla. Venía de viaje. Se veigaba, se traía lo que se viajaba y traía alguna cosa traía para la casa. Y mi mamá ya que llegaba una vez, lo vestía, lo enredaba, y él se iba. Era 4 días de viento. Su amigo Tyron del Cristo, quien años más tarde sería el manager de la fallecida cantante Patricia Terán, recuerda qué pasó cuando los corraleros de Majagual llegaron a Venezuela sin Eliseo Herrera. Una vez lo contrataron en Venezuela y como no hubo Eliseo Herrera, dijeron, si no viene Eliseo Herrera, no tocan los corraleros. Y lo mandaron a buscar aquí a Cartagena.
Cuando llegamos a Maracaibo, el tipo tenía una caravana para llevar a los corraleros, a Lisandro Mesa, perdón, porque era el evento, pero con Eliseo. El tipo comenzó a buscar y cuando vio que bajaron todos y no llegó a Eliseo, lo encaró. Sandro, ¿qué pasa? Y Eliseo, no, que Eliseo se tiró del avión, no se quiso venir. Yo te dije que el contrato era por Eliseo. Yo tengo toda la volquería vendida, toda. Y mira lo que yo traje aquí para llevarlo a ustedes hasta el pueblo. Yo necesito a Liceo aquí. Quiero sentarme contigo en la hierbita y decirte despacito quién sabe cuántas cositas es. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita. Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita. Ajá, ¿quién me adivina? Colombia está conociendo el expediente final de uno de los artistas más emblemáticos de la música sabanera, Eliseo Herrera, miembro de los Corraleros de Majagual, quien se caracterizaba por tener una pluma excepcional y una envolvente voz. La mayoría de los artistas querían trabajar con él. Incluso Eliseo se dio el lujo de rechazar una tentadora oferta laboral por parte del Gran Combo de Puerto Rico. Fue el maestro Eliseo Herrera que estuvo llamado por orquestas como Lavillos, los melódicos. Alternamos con el Gran Combo de Puerto Rico y le dijeron a Eliseo, queremos llevarte para el Gran Combo. Y Eliseo Herrera dijo, yo me voy con ustedes, pero tengo que llevarme a mi acordeonista. Bueno, también se va el acordeonista, pero hubo un problema. Ya Eliseo estaba para jubilarse ya, digamos, en un mes, y yo estaba también, pero me faltaba más. Digo, si yo me voy a trabajar con el Gran Combo, voy a, el promedio se me venía abajo. Entonces yo, por eso no hicimos parte con el Gran Combo. Y antes, el pianista del Gran Combo le dijo, vea, un negro como ese, como canta, y esos trabalenguas no lo consigue usted en ninguna parte. El señor le ofrecieron un trabajo en Venezuela. Y te vas a privar. Billo Prometa lo vino a buscar. Y no se quiso ir. Finalmente, en 1996, se retira de los Corraleros de Majagual. Una baja grande para el grupo. Para ese entonces, ya le aquejaban varios quebrantos de salud. Comenzó a sufrir de diabetes e hipertensión. Y era el momento de dedicarse a sus cuidados médicos. Y aún cuando estaba de pronto bajoneado, siempre lo veías con esa actitud de baile, esa actitud de... O sea, eso, trabajar con gente tan positiva, trabajar con gente tan dispuesta, es un plus. O sea, ahí llevas media batalla ganada. Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer, porque en la noche me inspiro y me llevo una mujer. Yo soy como los vampiros que salgo al anochecer. Se enamoraba con gran facilidad. Ana Isabel Corpas, la costeña, y Romelia Vega, la cachaca, fueron sus dos grandes amores. Con ambas tuvo hijos, 8 y 4 respectivamente. No debía ser fácil tener dos hogares de manera paralela. Mi papá era muy diferente, Ana Isabel. Carajo, ¿eh? Matan muchachos. Era todo lo contrario, a mi papá no le gustaba pegar. Era elegante, era muy bonito, muy alegre. Con nosotros, ese hombre con nosotros, ¿para qué? Ese hombre no nos tocaba ni con la punta del dedo, nada. Porque era un hombre que no le gustaba ni pegar, no le gustaba regañar, pero mi mamá sí, él decía, vean a Isabel, regáñalo, porque él no le gustaba. Fueron sus amores y así lo reconoció el público y sus hijos. Es más, nos hizo querernos con los hijos de la cachaca. Porque tú sabes que un hermano con otro, no sé, no, cuando esas cosas así... Y estos son sus hermanos, ¿eh? Y la cachaca venía aquí. Que él hacía un mercado para todo el mundo aquí. Él no tenía que ver con que si tú o el otro trabajaba y traía, no.
Él hacía y compraba saco de arroz, y ese saco de arroz era para toda la familia. Él traía mandarinas por montones y era para todos los pelados. Él traía manzanas para todos los pelados. Él traía, o sea, todo lo que él traía era para toda la familia. Y lo mismo hacía en la Pedra Bolívar, que es donde está la otra familia de él, la señora Romelia. Venía con otro televisor. Sábado que se iba, se llevaba en un carro un televisor y quedaba uno aquí. Compraba dos estufas, una igualita para aquí. Porque es que, le voy a comentar, mi mamá era una persona que no era ni rabiosa. Mi mamá no era rabiosa. La señora que usted ve en el cuarto no era rabiosa. Al contrario, mi papá llegaba borracho. Mi papá llegaba borracho. Amaneció para pagarlo con agua. Eran tres días borracho. Entonces mi mamá le decía, la esposa le decía, Eliseo, pero por favor, acuéstate a dormir. No, no voy a acostar a dormir. Bueno, entonces busquen, mi mamá me decía a nosotros, busquen un carro para que lo manden pan de la otra mujer. Manzana dulce fue la que le dio Eva Adán, la que le dio Eva Adán, la que le dio Eva Adán. Nunca lo vi pelear. Ella no peleaba por nada. Mi papá tuvo otra mujer, era una cachaca. Mi papá vivía en la Piedra Bolívar con la cachaca. Se iba los sábados y venía los lunes. Y mi mamá nunca peleó con esa mujer, jamás. La mujer venía aquí y mi mamá iba allá. La esposa de mi papá cantaba ranchera, mi abuela Ana Isabel Corpa. Tenía un vocerrón. El tono de voz de mi abuela Ana era muy alto. Ellos cantaban mucho en las noches. Mi papá contaba la guitarra, tocaba la guitarra y ella cantaba. Cantaban en coro. O sea, en dúo los dos lo hacían. ¿Componía él? Componía también, su señora esposa también componía, fue compositora. Y el legado pues, musical lo adquirió fue por medio de su madre. Se ponía bastante nervioso en los aviones y se metía su traguito. Y era bastante, bastante enamoradito. Allá en el barrio Torices Papayal, donde vivía en Cartagena, tenía sus dos mujeres, una que le hacían la cachaca y la otra, una morena, se llamaba Ana. Y vivían felices con todas y ellas eran como hermanas. Él era un personaje muy querendón, muy querendón. Incluso dentro de sus canciones, por eso tú podrás ver una canción dedicada a la cachaca. Allí la tiene y algunas otras que no le puso el título directo, pero era dedicada a ella. Y Ana, pues naturalmente, prácticamente la conocimos todos y que fue su gran amor. El primer gran duro golpe de su existir fue la muerte de Ana en 2009. El dolor de su ausencia se apoderó de su vida y es ahí cuando tiempo después empieza a tener problemas en sus venas. La circulación de la sangre no era la misma y de repente sufre una trombosis. La señora Ana Corpa murió y eso fue tener que quedó solo. A pesar de que él tenía otros hijos por acá, con otra señora allá del interior. Ese señor se quiso volver loco. De ahí fue que le vino a él eso. De ahí, de la muerte de mi mamá. Y para acabar de rematar, se le murió un hijo que lo quería tanto, era el que más quería. Se parecía a él y todo. Con fuerza, valentía y apoyado por el amor de su familia, a sus 84 años se enfrentó las consecuencias que le dejó la trombosis en su pierna y brazo izquierdos. Su hija Manuela estaba muy preocupada por las secuelas que dejó esta enfermedad y se concentró en sacar adelante a su papá. Quería evitar a toda costa un infarto o que se comprometieran los pulmones, pero su tiempo de morir aún no había llegado, pese a que ya no tenía ganas de seguir viviendo como antes. Sin Ana, nada era lo mismo. Ella era una señora que ella tenía, era tan fuerte, ella podía tener los dolores que quisiera, que ella no le decía nada a él, para que él no,
para que él no fuera a preocuparse. Y ella callada y callada y callada, hasta que ya, ya no pudo más y le dijo: Eliseo, tengo un dolor aquí en la columna. Sí, tengo un dolor en la columna, que ese dolor no me deja ni caminar. Yo camino de aquí y me estoy agitando. Pero cuando nos dimos cuenta, mami, ¿qué es lo que tienes tú? No, porque tengo como un dolor en la columna. Enseguida corrimos a llevarla. Cuando la llevamos y todo, el doctor dijo: señorita, ¿por qué se ha dejado coger tanto tiempo? Esto hay que verlo ya. Aquí mi papá fue, lo vimos, pero mi mamá ya estaba acogida ahí, pero callada. Y entonces el doctor dijo que había que operarla, pero si la operábamos, quedaba como un vegetal. Y si no la operábamos, mi papá dijo: mejor prefiero que lo operen. Y Eliseo, sus últimos años, los anduvo con mis hijos, Dino Gutiérrez, Eliseo le dice: Oye, Fredito. Repillo, Fredito. Lo despedimos con música. Su entierro fue 3 días. Lo último que hace Eliseo el Esteri fue un éxito. No todo lo investigado ha sido revelado. Colombia está conociendo cómo fueron los últimos días de vida del recordado cantautor de Los Corraleros de Majagual, Eliseo Herrera, quien luego de sufrir una fuerte trombosis a sus 84 años, se recupera y 5 años después es víctima de problemas renales. El año yo vi la que pasé con él. Él y el Omar, que estaba aquí ahorita, ese era su nieto. Ese era su nieto, se lo llevaba donde sea, que ella lo en el médico y no hacía, lo vestía, vamos, papi. Y lo llevaba, lo enredaba, que cuando se enfermó, que estaba aquí en la clínica Vargas, él se quedaba en la noche. Él no se quería despegar del señor, él, el que está, Omar. Y yo me iba en la mañana y ese iba. Los dos estábamos pendientes a ese señor. No, quería mucho a su abuelo. A él le dio trombosis y isquemia, ¿cómo es? Isquemia cerebral. A él se le olvidaban las cosas. Muchas veces se le olvidaban cosas, muchas veces se acordaba de mucho. Había momentos en que se le olvidaba todo, pero había momentos en que se acordaba de muchas cosas que tú te quedabas como que, mira, una cosa que nunca se le olvidó a él fueron sus canciones. Yo ingresé a los típicos corraleros de Majagual. Fueron muy pocas las veces que el maestro estuvo con nosotros. ¿Por qué? Porque ya él estaba avanzado de edad y estaba un poco enfermo. La última vez que fue con nosotros fue a Bucaramanga y, por cierto, para allá se nos enfermó. Llegando a la terminal, sí, Omar, el nieto, tuvo que correr para llevarlo al hospital porque se nos enfermó. Desde ahí, pues, entonces optamos por no llevarlo más porque ya estaba delicado de salud. Definitivamente Eliseo era muy fuerte. A sus quebrantos de salud, que incluían diabetes, hipertensión, fallas renales y las consecuencias de una trombosis, se suma un agresivo daño en el nervio que conecta el ojo con el cerebro por una presión ocular elevada. Así las cosas, el maestro es operado de urgencia. Nos dolió mucho porque pensar uno que una persona tan grande, un personaje tan inmenso como es Eliseo Herrera, pues verlo uno como, tú sabes, uno es humano, de todas formas, pues, tiene su ciclo y hay que aceptar las cosas, pues, cuando vienen de Dios, y es la ley de la vida. Una enfermedad que siempre uno la tiene encima, que la tuvo encima él, el azúcar, la presión. Esa era la correndía de nosotros aquí en la casa. ¿Por qué mi papá se le bajó el azúcar? ¿Por qué mi papá la presión? A 1 de la mañana, a las 2 de la mañana. No podíamos dejar solo porque el azúcar se... Porque hubo un momento que él estaba acostado y de pronto quedaba... ¿Qué le pasó a mi papá? Yo me paraba porque dormía solo. Y el azúcar se le tuvo que bajar. Estaba en el centro y en el centro vino con que le dolía el ojo. Me duele el ojo. Que mira que el ojo, que una avispa, que no sé qué.
fue que se le reventó la retina del ojo. La ansiedad. Y ya desde ahí que se le entró el ojo y mi papá ahí, me decayó. Se sentaba ahí a ver, a pensar. Porque él cuando decía sus cosas, él pensaba en lo rico que iba a hacer, ella estaba al lado. Y ella lo ayudaba. Así que entonces, ya desde que se murió ese señor y mi papá, fuera. Él fue enfermando y ya se fue apagando y ya, sin embargo, en su casa, sus nietos no dejaban de hacerle algunas reuniones, algunas fiestas con la cual yo tuve la oportunidad de ir cuando ya él estaba quieto y le recordaban las canciones. De pronto se le olvidaba un poco, pero volvía y conectaba. Eso fue horrible porque yo fui la que lo atendí todo desde que se enfermó. Entonces ya en UCI no me aceptaban, como que ya que en UCI no aceptan a nadie en que se quede ni para dormir ni para nada. Ya el día siguiente fuimos y entonces mi papá tenía los brazos así, chao pipón, ahí pie para arriba, así, lo puyaban y entonces lo tenían con tubo y entonces uno le hablaba, pero entonces no, ya no era lo mismo. Ya mi papá sí, y yo le decía, papá, ¿cómo estás? Y con ese tubo y esa cosa ya. Y le decía a todo esto aquí en la casa, mi papá no lo vio bien. Aquí en la casa, mi papá no lo vio bien. Vamos a ir llamando a toda la gente porque no lo veo bien. Definitivamente Eliseo era un hombre muy fuerte, que estaba aferrado a la vida. Luchó duramente por recuperarse. Tenía 90 años. 6 meses después de haber salido del quirófano, su corazón se resistió a seguir latiendo y el sábado 5 de marzo de 2016 murió. Nosotros nos trasladamos de inmediato a Cartagena. Toda la familia fuimos porque es que una sola familia. Fue una sola familia. Nosotros fuimos, todos fuimos. Y todos sus compañeros, los familiares de los compañeros, todos estuvimos en el sepelio del gran maestro Eliseo Herrera. Lo despedimos con música, como se esperaba, porque uno músico es músico cuando muere siempre, pues las despedidas son con música. Entonces, apoteósica la despedida del maestro. No dolió mucho la partida del maestro. Todo el mundo se fue a su entierro. Su entierro fue, Dios mío, 2-3 días. Me lastima que ya Eliseo cuando muere, ya se estaba la gente olvidando de Eliseo, ya había llegado el boom del vallenato. Pero mire, Eliseo ya es lo último que hace Eliseo, el Esteri fue un éxito. Una canción que tú lo oyes en los carnavales. Vengo borracho, bastante rompeme. Saca la estera que yo quiero dormir, hay que tú me saca la estera. Ese era Eliseo. Con mi esposa estuvimos faltando 2 meses para que se muriera en el hospital. Y a mí me recibió cantando. Tenía 92 años. Y yo sentí esa alegría porque para mí es un ídolo. Y es el papá del sentir de la alegría que le enseñó, por ejemplo, a Joe Arroyo. Los médicos dictaminaron que sufrió 2 paros cardíacos. Su partida fue dolorosa. Todos los artistas lamentamos cuando una figura como lo fue él fallece, ¿no? Porque ellos son artistas que se quedan en la memoria de la gente, en este caso de los colombianos. Donde se hable aquí de Eliseo Herrera, sabemos quién es y lo distinguimos. Y sabemos lo grande que fue y el valor que tuvo como artista para nuestro país. Teníamos acá en la casa. Teníamos ahí hasta que otra vez se agravó y íbamos para la clínica de aquí de Vargas y ahí sí falleció en la clínica de Vargas. El acompañamiento en su enfermedad, pues eso fue mutuo de su familia, que siempre estuvo pendiente la señora Manuela, que convivía con ella ahí en la misma casa,
Omar, que siempre estuvo al pendiente de él, era el que lo transportaba aquí, lo vestía, le ayudaba, Omar, su nieto. Y la muerte del maestro, pues eso fue una sorpresa grandiosísima para nosotros. Musicalmente nos dolió muchísimo. Ese entierro estuvo muy concurrido. Claro, mucha gente. A él hicieron primero un homenaje en el Coliseo Bernardo Caravaggio. El cajón lo llevaron primero para la funeraria, allá lo prepararon todo, y lo llevaron para el Coliseo. Allá estuvo en ese entonces quien estaba en el mandato de la alcaldía, era el señor Manolo. Manolo Duque, creo que es que era Manolo. Y el señor nos facilitó el camión de un bombero, por lo que la verdad había demasiada gente que querían estar acompañada ahí a la última noche de mi abuelo, en el último día de mi abuelo. Muy triste porque, aunque uno sabe que la ley de la vida, inexorablemente eso va a ocurrir, ¿cierto? Pero uno siempre quiere que estos personajes, sobre todo, le sigan aportando a la cultura, a la alegría, al folclore. Creo que fue una noticia muy triste y sigue siendo triste, porque cada día se nos van esas grandes historias o grandes maestros que nos acostumbraron a un estilo de música muy diferente, a un estilo de música muy sano, a un estilo de música muy hermoso, que era solo bailes. De todas maneras, mis aplausos para el maestro Eliseo. Eliseo fue un fenómeno único. Salió Eliseo y no saldrá otro. Reemplazo no han podido. Muchos han tratado. Yo incluso, porque nos hicimos juntos, Eliseo y yo, mis shows canto, pues, la música de él la canto yo. Pero yo reconozco que de pronto lo haré bien, pero como Eliseo, eso es único. Eso fue, como repito, otra mujer no vuelve a parir un fenómeno como Eliseo Herrera. A muchos les costó entender que su tiempo había caducado. Sus admiradores y familiares se dieron cita en Cartagena, en el Teatro Adolfo Mejía, para darle el último adiós. Se notaba que era un hombre muy querido, admirado y respetado. Eso era mucha gente, la radio, todo. Y después de ahí se hallaron para acá, para la funeraria Los Duis. Ahí también hicieron homenaje en la funeraria Los Duis. Ahí estuvieron casi todos los corraleros. Calixto Ochoa, Lisandro Mesa, Fredo Gutiérrez, casi todos llegaron, sí. Muy bonito, muy bonito. Tuvieron que buscarle eso hasta el bombero. El carro bombero. También llegó el carro, iban montados los cantantes, iban todos los champetas. Que en sí a él no lo hemos olvidado. Aquí cada parranda que hacemos, esa música de él no va a faltar. Cuando vienen los hijos de Montería, de San Andrés, que hacen reunión familiar, esa es la música. O sea, aquí escuchamos es la música de mi papá. Él dejó un gran legado y un estilo. Un estilo que afortunadamente tienen personas como es su hijo, su nieto, que van a seguir con eso. Y van muy bien. En estos momentos en Colombia no hay un grupo de esa talla que tenga tantos integrantes tan importantes como los había en el grupo de los corraleros de Majagual. Y por el legado que dejaron, siempre los vamos a extrañar. Por fortuna, nosotros tenemos ese catálogo musical, que eso será imborrable. Estará para la memoria, para la posteridad, y que allá hay mucha música, incluso todavía hay mucha música que no la hemos tocado muchas veces, que todavía hay sorpresas musicales allí que no tuvieron la oportunidad de pronto de estar en un CD, sino solamente haber salido en vinilo,
y que ahora nosotros nos hemos dado a la tarea de digitalizarlo, de masterizarlo y nuevamente ponerlo al público que no ha tenido la oportunidad de escucharlo, y con toda seguridad que allá iba a haber mucha alegría para mucho tiempo. Indiscutiblemente, nosotros lo amamos. Los amantes de la música, los caribes, los costeños, para nosotros hablar de Liceo es hablar de una tradición musical folclórica inmensamente grande que la llevamos dentro del corazón. Es un sentimiento inolvidable. Él heredó de su madre y dejó su legado para sus hijos y sus nietos. Que vivan por siempre los corraleros de Majagual. Qué gran aporte le hicieron a la música de nuestro país. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.